Muchos pensaron que la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la realeza británica sería su fin y que presentarían problemas económicos tras ello, pero recientemente lograron un millonario acuerdo que hasta la misma reina Letizia miraría con buenos ojos en un futuro. Recientemente se conoció que Netflix desembolsará un total de 150 millones de dólares para que el matrimonio se encargue de producir contenidos exclusivos hacia ellos, y tomando en cuenta el pasado periodístico de la reina consorte de España, le podría interesar tener dicho poder. Gracias a ese contrato el hijo de Lady Di puede pagar todas las deudas que contrajo antes de irse a Estados Unidos, país desde donde intenta llevar. Uno no se puede imaginar a la zarzuela enfrentando problemas económicos, pero la posibilidad para la esposa del rey Felipe de tener en sus manos la producción de documentales es algo que le quitaría el sueño. Este anuncio sin duda alegró al Palacio de Buckingham, quienes de esa forma podrán devolver el dinero público que se usó en los gastos personales de los ex-duques de Sussex. El panorama actual de los reyes de España es totalmente opuesto, quienes recientemente aprobaron un presupuesto de casi 8 millones de euros para los gastos de la Casa Real en todo el año. Es un misterio el sueldo real de la reina Letizia, pero indudablemente estará muy lejos de lo que Meghan Markle recibirá por parte de Netflix. Ahora tocará esperar y así conocer qué tipo de trabajos la actriz se encargará de producir en compañía de su esposo, quien avanza.